Hoy hacemos muchos esfuerzos, de manera particular, por eso nos venimos a sitios como Corinto, sitio tan bonito, tan especial, con una geografía magnífica, como se ve en estos cerros, pero donde tristemente aún delinquen terroristas del Frente Sexto y ocasionalmente aparecen terroristas del ELN, donde en algún momento también no dejan de aparecer bandas criminales. Por eso es que estamos en lugares como este y hemos recorrido la geografía nacional en todas sus esquinas. Ahora que se acerca el Día de las Madres, que es el domingo, día tan importante para todas las personas, porque todo el mundo piensa en su madre, pues hombre, que sea una oportunidad para que estos muchachos, estas niñas, despierten, abran los ojos, van y busquen a sus madres y se salgan de esa tragedia que es la violencia y que es el terrorismo. Y eso es lo que estamos tratando de motivar hoy aquí desde Corinto, en el Cauca, donde hemos visto en su tiempo varios de los peores atentados terroristas y donde hoy vemos a la gente entusiasmada, feliz, la presencia de nuestras Fuerzas Armadas y gran cantidad de desmovilizados. ¿Qué le ofrece el gobierno a los desmovilizados? Mire, típicamente reencontrarse con su familia y protegerlos. Eso es lo primero que hace la fuerza pública, protegerlos, evitar que les pase algo. Allá les dicen mentiras y la prueba está que hay miles de desmovilizados, aquí hay varios con nosotros el día de hoy. Lo siguiente, hay varios programas donde pueden obtener recursos precisamente por la información que entregan, por el armamento, por los explosivos, por toda la violencia que logran evitar. Y al mismo tiempo, luego hay un proceso de reintegración donde pueden acceder a programas educativos, a programas de emprendimiento empresarial. Miren, aquí hay una historia de esas bien bonitas. Hay un joven que tiene un restaurante en Medellín, un empresario prestigioso, y él ha decidido hacer una causa donde tiene nuestros héroes de la patria, los soldados heridos, para que se puedan rehabilitar y puedan encontrar un camino. Entonces los ha entrenado como chef, pero al mismo tiempo ha invitado a personas que formaron parte de las FARC o del ELN a que también aprendan, se integren, a través de esto busquen oportunidades, empleo, reconciliación.